Hey, ¿qué tranza? Soy yo, Sicandas. Yo soy Tom, bienvenidos a este video. 1, 2, 3, 4. ¡Densos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos bien podridos, emocionalmente podridos. Yo estoy reventado, este también, pero yo estoy todo roto. Este video es para toda esa banda que quiere saber si vale la pena los lanzamientos del mes de septiembre, si van a poder conseguirlos, en qué tienda los van a poder conseguir, si los van a poder revender, si van a poder hacer su casa de Infonavit, pagar sus deudas, alimentar al niño. O van a tener que construir su casa con todos los ladrillos que van a conseguirse. Este es el video titulado Lanzamientos del mes de septiembre. No sé si ya lo habías dicho y si lo dijiste lo volví a repetir. Bueno, pedo. Fíjate que se viene bueno, güey, en ciertos días nada más. No, seis días como estratégicos, güey, que yo creo que mucha gente, incluyéndonos a nosotros, estamos esperando. Pero también hay otros lanzamientos que... Pero bueno, no es tan culero. No creo que sea tanto relleno, güey, pero la neta sí es mucho, güey. Y ya es insostenible. Ya lo habíamos platicado. Recordarles que antes que nada vayan a suscribirse, dejar su like, compartir este video para que podamos traer más contenido así. Es de suma importancia que ustedes nos apoyen para que nosotros podamos también traerle los pares. Ya que YouTube nos paga una madre y ya que no nos patrocinan ni verga. Bueno, ya está un poquito más chido la bequita, güey. También les agradecemos todo el apoyo que han estado dando en los videos. También el estarse suscribiendo. Ya hicimos el primer giveaway. Ya entregamos los regalos. Algunos faltan otros por entregar. Recordarles también que las fechas ahorita nada más están englobadas. No hay un día específico, pero son los lanzamientos que se esperan que sí lleguen en este mes y lleguen a México. Nos vamos a ir con un Air Jordan 12 Women's en su colorway Hyper Royal. A pesar de que tiene un colorway emblemático, no creemos que se vaya a agotar porque la silueta pues no es muy demandada. Ya lo vimos con el colorway pasado que salió, que todavía lo puedes encontrar en sneaker. Este yo creo que va a ser en sneaker, va a ser de... pues quién sabe si sea de 60 minutos al chile. Si es de 3 minutos, yo creo que sí va a haber mucha probabilidad de que te lo ganes. Si es de 60 minutos, tendrás la posibilidad de mínimo sacar los fondos para arrepentirte de esa madre. Antes de que para decir, mejor no, hermano. Sí, mejor no. Otro de los pares que pensamos, yo necesito ese puto par, güey. Neta, ese puto par sí me gusta. Estamos hablando. Preferiría el de J Balvin. Del Cactus, no es preferiría esa banda. Del Cactus Plant Flea Market en colaboración Nike con Cactus Plant Flea Market. Es un Dunk, ya lo habíamos visto hace varios meses, ya hay por ahí varios Earlys. Bueno, eso sí tienen caja, eso sí podría decir que son Earlys. ¿No son samples? ¿Eso no son samples, güey? Ya hemos visto varias personas, varios influencers de sneakers, a varios vendedores, varias fotos, varios leaks de estos pares. He visto dos colorways, no sé si sea uno para lanzarse como general, no general release, pero sí para el público, y otro Friends and Family, o ambos colorways sean para todos. La neta, la intervención me gustó un chingo, el tipo del sush, tiene muchísimos detalles, también la media suela que parece pasto, güey, o musgo, güey. Y que está bien choncha, güey. Está bien cabrón, también todos los paneles, güey, al ser de como de textil y con... como ciertas costuras, güey, ahí bien extrañas. Se ve cabrón, o sea, como que no se repiten los patrones en uno del otro. Obviamente, los guiños a Cactus Plant Flea Market. Neta, ese par está bien cabrón. Me atrevería a decirte que por ese par, güey, si no lo gano, güey, sí pagaría reventa, güey. De ese mes, la neta es que hay como 3 o 4 pares, o sea, no hay tantos. Y dirías, bueno, pues... Y la neta es que este par sí va a tener una buena reventa. Mínimo el doble de su precio. Si es que llega aquí a México, esperemos que sí llegue y esperemos que sea en sneaker y que pues nos sonría la suerte. De ahí uno de los pares que se me hace llamativo por la similitud a un Air Jordan 1 es el Nike Terminator High. Así os decía la película de Terminator. En su color, güey, Georgetown. Aquí vemos que casi, pues yo lo asemejaría como para entrar a boxear, güey, echarse un puta ring. La silueta está como... no, de baloncesto antaño. Ándale, o como de ese tipo de bota de boxeo, güey. Entonces aquí estamos viendo el colorway emblemático de la universidad, que era rival de Michael Jordan cuando jugaba en Carolina del Norte. Esperemos que esta silueta llegue aquí a México. El precio, la verdad, nunca he visto esta silueta, güey. Ni siquiera me atrevería a decirles que va a estar como en 4 varos, yo... nada menos.
3500 anden en un rango de ese precio. Si lo llegan a liberar en sneaker, yo creo que no va a tener tanta reventa, porque lo mismo que les menciono, no es una silueta que sea muy demandada, o no conozco. Si aquí saben, vayan a dejarlo en los comentarios. Corpi, este es tu llamado. Tocamos, esto es más, fue directamente la pedrada, te fue tu llamado. Otro de los pares, me están tocando los jugosos. Otro de los pares que todo el mundo vamos a querer, tú sí, aunque no te guste el Air Force, o vas a querer, estamos hablando del Nike Air Force One en colaboración con Off-White, uno de los últimos diseños que por ahí dejó Virgil, es el colorway Green Spark, Light Green Spark. No hay nada que decirles, ya hemos visto el colorway amarillo, desgraciadamente no aquí en México, ya hemos visto todo lo que entrega Off-White y más, o sea, en concreto con los Air Force, la calidad bien perra, güey, como el Canary, güey. Ahorita que me acuerdo, qué verga, ¿qué pasó con el Jordan 1 Canary, güey? Nunca salió, güey. Pues no estaba confirmado, güey. También fueron ese tipo de pares acá, ya sabes. Pura mamada, ¿va? Así que pues, no sabemos si lo vamos a tener. Esperemos que este par sí sea lanzado en México, porque de lo contrario nos estarían dejando de nuevo sin ese tipo de drops. Ese par, para que vean, si es para jubilarse, güey. Ese par, si alguien lo gana y no lo quiere, güey, yo se lo compro al doble. No, güey, ese es uno de los pares que la neta, si lo ganas, güey, jubílate a la verga. Jubílate, no te lo quedes. Jubílate. Si es tu talla, no mames, tú también te lo quedas, güey. Te maman los Air Force, esa puta madre te la quedarías, güey. Que la neta no se me hace una intervención tan mamalona. A lo mejor es que otro, otro color, güey, hubiera estado mamón, pero pues ya sabiendo que puta tenis vale 30,000 baros, pues ya adiós, me lo quedo. Otro de los pares que vamos a tener es el Nike por Off-White en su versión Air Force One Mid. Aquí estamos viendo que va a venir este colorway verde, ya lo vimos en el Sneaker Fever, que según iba a ser Friends and Family. La verdad es que pues la silueta no está culera. Decirles que la neta ya no tiene pinchos. Ya no tiene picos, güey. O sea, sí, eso es algo que yo decía, güey. O sea, ¿cuánto te va a durar los piquitos? La verdad me duró una apuesta para que se fueran al demonio. Sí está cómodo el par. Mira, sí aquí va, yo voy a arrancar uno en la cara. Sí va a amortiguar algo chido, entonces va a estar mamón este color, güey, pero no es de mi agrado. Este va a tener un detalle que es en la talonera como un tridente de esos que ponen en las mesas, güey. Esperemos que lo logren liberar para toda la banda que se quedó ganas con un Air Force One Mid por Off-White. La verdad vale mucho la pena. Este va a ser un color más sólido y no va a tener tantos detalles. Y va a ser de piel, güey. Y va a ser de piel. Ya tuvimos la oportunidad de verlo en el Sneaker Fever y el par está bonito. Por cierto, ¿ya mero el video? Ya mero. De ahí otro que se ha estado retrasando y que hemos visto ya en Sneak Peeks y que yo creo que mucha banda va a querer es el Nike Dunk Low Safari Swoosh en su colorway Kunkut y en el colorway Chlorophyll. Para mí, este color, güey, está más chido que el Chlorophyll. No me late tanto el verde. ¿El de la rana René? El de la rana René no me late tanto. Yo siento que el naranja haría un buen contraste con un buen outfit. Lo llamativo, pues, es el Swoosh en su versión Safari o, bueno, este tipo cement. Que sin duda va a tener algo de reventa. No creemos que vaya a tener la demasiada reventa que mucha banda espera de jubilarse. Pero sí mínimo poderle sacar 1,000, 1,500. Su precio va a ser como de 2,700. Tallaje yo creo que va a ser extendido porque no va a ser tallas pequeñas y ni de mujer. Así que esperemos que lo logren sacar en sneaker y que la verdad mucha banda lo logre conseguir. Continuando con otra de las... ya se fue. Chau, Lolita, ¿verdad? Continuando con otra de las cerezas de este pastel de lanzamientos. Qué buena frase. Es el Nike Dunk Fruity Pebbles. Este par en colaboración ¿de con los picapiedras? LeBron James del cereal, güey. De la hija de los picapiedras, supongo, güey. Del cereal que es de colores. Este par ya habíamos visto hace poquito menos de un mes. Que se empezaron a filtrar por ahí imágenes. La neta, el par está bonito, güey. La intervención está llamativa, qué raro, güey. Bueno, debe tener algún trasfondo, güey, del por qué la utilización de esa... De todo ese como... storytelling, güey. Pero, Corpi, por favor, este es tu momento de nuevo. Corpi. Ya tienes dos momentos, güey. En este video,
el por qué se suscitó esta colaboración. Lo que les podemos decir es que ese par va a tener reventa, obviamente, porque es en conjunto de la mano de LeBron James. Por eso, va a tener reventa, güey. No he tenido tanta reventa, pero bueno, como ahorita pero es bueno, no. Es que no es, sí, güey, es que no es como que su silueta, güey. Es una intervención de una de las siluetas que aún tienen mucho auge, güey. El precio yo creo que va a ser de unos 2.500 a 2.700. Ya saben que esos gloriosos tiempos en que los Dunks costaban 1.999 ya se fueron a la mierda. Y si sube a 3.000 ya te se vayan a la verga. Nada más, también lo de comprar. De ahí nos vamos a ir con uno que se nos hizo muy llamativo, que es el Nike Dunk Low Women's Pink Black Panther. Este como tipo versión panda, pero con tonos rosas, que sin duda le da un toque, güey, especial. Y el negro es de charol. Y el negro es de charol, así que sin duda este sí va a tener reventa. Mínimo se van a poder sacar más de lo habitual. Ya ni tus 200 baros, 300, 300 más, ya ni te va a dar pena decir que lo vendes, güey. Se queda under, ¿no? se queda under. Punto cacheta, ¿no? Si se queda under, la neta, vale mucho la pena. Creemos que es un buen cop. Esperemos que salgan varias tallas extendidas, porque la neta, la banda que calza del 27 y medio, 28, pues muchas veces se la pelan con este tipo de tallajes. Esperemos salgan sneaker y que sea mínimo de 3 minutos para que no te lleves 60 minutos de pura puta vergüenza en Chile. Otro par que se viene es un Air Max 1 de nuevo, güey. Esa silueta a mí sí me mama, güey. Esperemos que este par también ya fue lanzado, güey. Esperemos que sea lanzado a nivel, igual y no global, que lo traigan a México, güey. Se trata del colorway Iron Stone. Siento que todos los últimos lanzamientos de Air Max 1, güey, tienen como, o están siguiendo como el mismo patrón de colorways que vieron que les funcionó con los pata, güey. Colorways, un poquito claritos, güey, beige, cafés, aquí encontramos también. Claros, ¿no? Como ajá, como unos tonos veraniegos, güey. Este par, Air Max 1, fíjate que sí tiene reventa, güey, entre la gente que aprecia mama la Air Max 1, güey. Me incluyo, yo la neta necesito el pata blanco. Y sí, para ir reventa por ese, güey. También este Iron Stone me gusta. Estaría dispuesto a pagar un poco de reventa si me lo consigo. Ya lo vi, las calidades también que están implementando los Air Max 1 están perras. O sea, siento que es uno de los de las pocas siluetas que todavía, güey, nos están dejando como que perder el cariño. Nos mete, güey, porque luego se empieza a valer chorizo. Otro par que se espera es el Jordan 6 en su color, güey, Georgetown. La verdad, ese color, güey, se me hace llamativo. No es mi silueta favorita, tengo el UNC, pero sinceramente son como selectivo. Se ve que la piel va a estar muy buena. Para todos los amantes, no creo que sea un cop difícil. Para los que no son amantes, sí. Para los que no son amantes, sí. Entonces, si tú tienes un amante, no te lo compres, porque puede que piensen que tienes un amante. Sí, güey. Si te lo compras, tienes un amante. Es más, señoritas, están viendo ese video. No, dejen que compren ese par. Su hombre trae un Jordan 6 Georgetown, tiene un amante. Puede ser de su mismo género, puede ser transgénero, puede ser en otro pedo, güey. Pero que puedan comprar este par y que la neta, la banda que lo quiera lo logre conseguir. Va a ser fácil, así que reventa, no esperen que pues, se acabe. El que de ley vamos a comprar tú y yo. Estamos hablando del Jordan 2. Por J Balvin. Según tiene la fecha el 15 de septiembre. Y se las decimos porque pues ya estaba como muy spoileada. Entonces esperemos no salgan con algún retraso mental y lo cambien. Ya hemos hablado de ese par. Ya hicimos un video de ese par. Si no lo has visto, te lo vamos a dejar aquí. O puedes ahí ponerle en el buscador. Densos, Jordan 2, J Balvin. Por ahí hay unas tomas de un par que nos mostraron. Lo grabamos y las pusimos ahí. Las incluimos en el video. Estábamos hablando el otro día también acerca del retail. Pensamos que el retail va a andar sobre los 5,800 pesos, más o menos. Ya, güey, ya traemos eso así. Qué raro que decís. Qué raro que decís. No hubo samples. No llegaron los putas samples al Sneaker Fever, güey. Ese fue el único puta par que nadie traía, güey. Pero ya ha habido. Pero ya había. Estuvo bien raro, güey. Bien rarísimo. Eres muy polémico. Exacto, güey. Yo creo que va a salir en las tiendas de Invictus, en todas las retailers va a salir. Ojalá, sin duda, ojalá, güey. Sin duda, nada. No, ojalá, güey, se brique, güey. Para que lo compre, güey. A retail. Ojalá. Neta, ese par sí me gustó, güey. Yo creo que el precio va a ser de arriba de los 5 varos. Sí, son 5,800, güey. ¿Y sabes qué es detalle raro? Que todavía la gente que ha tenido en sus manos el Early Pair no descubre cómo se carga, güey. O sea,
Debe haber una manera, no creo que te entreguen un par y que te digan, te va a durar 2 años la pila y después ya no. Puede ser como los bubble gummers, güey. Pierden su fruta y dejan, valen verga. Güey, pero no mames, estás pagando más sin con pinche bubble gummers, te valía 500 varos, güey. Pues es que es el mame, güey, que prende un ratillo. No lo prendería nunca, entonces. Pues bueno, aún así, si no lo prendes en algún momento, vale, la pila. Así bueno, que sabemos. A ver cómo funciona, pero aquí lo vamos a tener, eso es seguro. Para si revento retail, aquí va a estar. Sí, padre. No, no creo que se vaya. También. Yo no creo que se vaya tanto a reventa, ¿sabes por qué? Porque ya el retail es muy caro, güey. De ahí uno que, la verdad, no es de mucho de mi agrado y no es una silueta que yo quiera, pero que la banda sí es fanática y hay muchos seguidores de ella, es el New Balance 202. Es que la silueta es de mamadores. Con una colaboración de una de las marcas que se dedican a la calidad perrona, que es Gore-Tex. Aquí vamos a ver que bueno, se dedican a la impermeabilización. Exacto, pues es una marca que la neta te sirve para irte a dar en la madre de la montaña y que no se te mueva. Está bien, verga, porque si tiene gamusita, va a estar implementada con esa madre. Así que quiere decir que si lo metes un puta charco, no se debe de mojar. Exacto, güey. Y aunque se vean paneles así como de tela, también te la va a pelar la lluvia, güey. Es un color, güey, light gray. Sin duda, pues no soy fanático, se me hace un tenis como para echar el, como de señor, como él, también para echar el trote, como para irse a correr, irse a la montañita, pero esperemos que ese sea un poco fácil, ve, llega aquí a México y ten cuidado con la página de New Balance. No sirve, porque aún no sirve, esperemos que ya sirva. Vamos a pasar también con el lanzamiento de un Air Force One en el colorway Panda. ¿Qué quiere decir esto? Que este par sí lo van a querer. No estoy diciendo que tenga reventa o que su reventa sea alta. Posiblemente tenga un poquito, güey. Pero el nombre. Su reventa. Pero obvio va a ser un Air Force que se va a agotar. Si bien ya habíamos estado viendo que Air Force en colaboraciones, o no colaboraciones, pero sí con como nombres o ediciones especiales, nos estaban agotando. Este seguramente se va a agotar, güey. Por el nombre, por el tipo de acomodo del negro y el blanco en sus paneles, güey, haciendo un color, güey, panda, no esas mamás de reverse panda, güey. Y otro que se espera que este sí va a tener reventa es el Air Jordan 1 Mid Lakers. ¿Hasta que un Mid vuelve a revivir? No tan chido, pero mínimo unos 500 mil euros sí le va a sacar. Está bonito el color, güey, sinceramente yo creo que vale mucho la pena para los fanáticos del básquetbol. Es un excelente cop. Va a salir en Nike.com, así que hay que estar pendiente porque ya ahorita está muy perro conseguir un par también en Nike.com. Va a salir en Invictus, en tiendas de retailers, así que no lo busquen, la neta, güey, no lo van a comprar, güey. Vamos a tener también otro New Balance 2002 R. Estos van a ser General Release. Vamos a tener el colorway Rain Cloud y el colorway Castle Rock. Yo quiero un 2002R, no tengo ningún New Balance, he intentado comprar, tengo por ahí unas pujas en StockX, pero la neta, si estoy de caciquero, güey, bien caciquero, güey. Ando metiendo unas pujas ahí por debajo de la tierra, güey. Sí, por debajo. Aquí es under, güey, yo estoy acá, güey. Mira, ni se ve mi mano, güey. Ni se ve dónde está mi mano, güey. Ah, esta es mi puja, güey. Ese es el huevo. Así está mi puja, güey. Quiero ver qué puta mato. Quiero uno, pero la neta no quiero pagar reventa porque siento que los colorways General Release, güey, no es que no lo valgan, güey, pero pues si pagaría un reventa por un 2002R, güey, que fuera una colaboración, güey. Y me gusta un General Release, por eso tengo ahí por ahí la puja puesta. Recomendación, si no tienes ningún New Balance, se supone que el 2002R es una de las siluetas más cómodas, güey, y la neta se ven bien perros. Por ejemplo, hay un pack que se llama Protection, y ese pack está muy cabrón, güey, y se fue a la mierda en precio, güey, así que sería uno de los pares que también me compraría, fíjate, si no es que me mamara el hype. Hay otro que también es porque nos mama el hype y a pesar de que no tiene ni verga de llamativo, es el Nocta por Nike Air. El material Air está One, verga. Uno, solamente. Y abajo dice Certified Lover Boy. Solamente esa puta mamadita de leyenda va a ser lo que haga que el puto par mínimo tenga unos 500 mil baros. Va a tener más, güey. No creo, pero bueno. Voy a comprar. Sí, pero no creo que tenga la puta reventa para esa mamadita. Sinceramente, me gusta el Air Force One. Este Air Force One. Él sí lo quieres. Él sí lo quieres. Por el mamador. Y por el material. Mamador. Por mamador. Y material. Así que esperamos que llegue aquí a México. Sneaker sin duda lo va a tener. Yo creo que va a estar entre 3,000 y 3,500. Así que esperemos sea un copy intermedio. Y que la banda que lo desea, pues lo consiga para que sea tu primer Air Force One blanco. Por ahí estábamos dejando fuera un Air Jordan 1 Low. Que ya fue lanzado. Lo vamos a tener de vuelta otra vez
Pero ahora sí en tallas de adulto. O bueno, supongo que, bueno, no solo de adulto, porque ya salieron las tallas women's, pero fue por registro. Estoy hablando del Jordan 1 Low OG UNC. Sorpresivamente, güey, empezamos a ver imágenes, y eso lo platicamos nosotros aquí. Después comenzaron a salir o surgir varias imágenes que tiene un parecido con el bloqueo de colores o con el acomodo de los colores, como el Jordan 1 Low Travis Fragment. Vimos que ya intervinieron el par, avejentaron la media suela, metieron las laces beige, por ahí le pintaron el swoosh dentro y parece un Travis, güey. O sea, no es lo mismo, obviamente, ¿verdad? ¿Es el UNC? No, mames, ¿de dónde, güey? ¿No lo has visto? ¿No has visto cuando hacen la intervención? Vela, imbécil, vela. El precio va a ser de $3,199. Ya les hemos dicho por qué vale la pena comprar ese par. Recuerden, es un OG, tiene mejores materiales que el nombre normal. Y también, güey, a mí no me gusta la nueva lengüeta, güey. Con el Jumpman me late más que tenga el Nike Air, o sea, el tip con el Nike Air. Este lo va a tener así. Entonces, yo creo que sería un buen cop, güey. Ese ya tiene fecha. Creo que es el 8 o el 9 de septiembre. Por ahí en los lanzamientos semanales lo van a estar viendo ya confirmado. Obviamente, todos los lanzamientos de los que les estamos hablando, la mayoría no tiene fecha de confirmación, por eso hacemos los videos semanales ya con fechas confirmadas. Así que después de ver este video, posiblemente ya tengamos disponible también el video de lanzamientos de la primera semana del mes. Les estamos dejando un chingo de pares, la neta, pero porque, como lo mencionó Tomás, en el semanal les vamos a estar mencionando las que ya vienen confirmadas. Tampoco les digo que les diga de un puta par que a lo mejor nada más están en China y a la vez. Así es, y hablamos de como que los más llamativos a nuestro criterio. Obviamente, si nos falta algún par, pues una disculpa, hermano. Una disculpa. Perdón por no estar a tus pies. Eso fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar qué te parece este tipo de videos. Venos a seguir en nuestras redes sociales para que te enteres de los nuevos lanzamientos y de todo lo que vayamos consiguiendo y de alguna que otra noticia que salga por ahí que quieras saber. Recuerda que te queremos mucho y por eso debes de suscribirte. Ya estoy harto de decir lo mismo, pero ya casi llegamos a los 10,000 suscriptores. Recuerda que vamos a estar regalando un par. Si nos tardamos un chingo, ya no vamos a regalar nada, güey. Exacto. Así que, no. Suscríbete. Y eso fue todo por el video de hoy. Vamos a dormir, güey, porque tengo un vergo de sueño. Bye.